Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la cordial bienvenida al segundo día de Congreso Virtual sobre prácticas y alternativas tecnológicas para mejorar la producción de cítricos. Vamos a tener la mañana de hoy el agrado de tener al compañero Olvin Martín. Él es ingeniero de la región cuarta. Él estará hablándonos acerca de prácticas y alternativas de manejo de la enfermedad dragón amarillo o HLB en plantaciones de cítricos. Bienvenidos a todos, a nuestros productores que nos están acompañando en cada uno de nuestros telecentros, a nuestros técnicos y, por supuesto, a nuestro expositor del día de hoy. Bienvenido, compañero, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Bienvenidos a los productores y técnicos que nos acompañan el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es las prácticas y alternativas del manejo de la enfermedad conocida como dragón amarillo o HLB en las plantaciones de cítrico. Entonces, esta es una enfermedad pues que para algunos productores ya es conocida, no es nueva en nuestro país. Es una enfermedad que ha estado causando mucho daño en la citricultura a nivel mundial. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando un poco de algunas prácticas de manejo sobre este tipo de enfermedad. El Juan Lombín, para que entremos en conocimiento, es una enfermedad producida por una bacteria llamada Candidatus liberibacter. Se le conoce con varios nombres, Juan Lombín, o que las siglas son HLB o enverdecimiento de los cítricos. Se le conoce también como dragón amarillo. Como les decía, es una bacteria gram negativa que está restringida al floema de la planta. O sea que ella vive en la parte del floema de la planta de cítrico y no se ha podido cultivar de forma aislada en medios artificiales. ¿Qué significa esto? Que es una bacteria que exclusivamente vive en tejido vegetal vivo. Entonces, ese es uno de los inconvenientes porque no se ha podido cultivar a nivel de laboratorio para estudiarla más y ver de qué forma pues, se le encuentra una cura. Se le conoce como el SIDA de los cítricos en algunos países, porque precisamente pues, una vez infectada la planta no hay cura y lo único que hay es un manejo para evitar que la enfermedad se apodere de manera más drástica de la planta. En medios artificiales, como les decía, no se puede cultivar. Los árboles llegan a un punto donde no producen, la producción es muy baja, la calidad de los frutos se ve afectada también y pues por ende a un largo plazo o a mediano plazo, dependiendo del manejo, vamos a tener la muerte de las plantas, que esto puede ocurrir en un lapso de 2 a 6 años o más, dependiendo del manejo que nosotros le vayamos a dar. Aquí pues solo puse una imagen para que entendamos un poco cómo funciona una vez que la bacteria es adquirida por la planta. Como sabemos, pues la planta tiene dos sistemas de flujo de savia, en este caso la savia bruta, que no es más que los minerales que la planta obtiene del suelo. Aquí pues la planta por medio de sus raíces absorbe nutrientes, agua y se transporta por la parte del xilema a lo que son las hojas, que es donde se da el proceso de fotosíntesis y la asimilación de todos estos productos, estos elementos, para posteriormente convertirse en una savia elaborada que los conductos que por donde circula esta savia se le llaman floema, que es lo que les hablaba. Esta bacteria está restringida a estos vasos, a estas venas, por así decirlo de una forma. Entonces ahí es donde ella está en la planta, de ahí se alimenta de esa savia elaborada y por ende pues obstruye esos conductos y permite que cada año vaya siendo menor la cantidad de savia que va a pasar hacia la parte foliar de la planta y entonces por ende la planta no va a tener la misma cantidad de reserva en la parte foliar, ya no va a poder absorber la misma cantidad de nutrientes y va a ir un debilitamiento progresivo. Se dice que más o menos por día la bacteria puede ocasionar un daño entre 2 a 5 centímetros del árbol, dependiendo del nivel de infectación que haya tenido esa planta.
¿Cómo se transmite el HLV o Guanglongbing? Existen varias formas de transmisión de la enfermedad, entre las que podemos mencionar las más importantes, que son las siguientes. Por medio de vectores, en este caso existen dos géneros importantes, uno llamado Diaphorina citri en Asia y en América, y Triosa erythrae, que es otro insecto que afecta un poco más en el continente africano. Entonces, este insecto es el portador o el vector de esta bacteria una vez que se alimenta de una planta infectada. Entonces, por eso tenemos que tener bastante cuidado en hacer un monitoreo de esta plaga para poder tener un buen control. De esto depende si una planta puede servirme a mí como un foco de transmisión para las plantas que tengo sanas o no. Entonces, ese es uno de los principales métodos de transmisión de la enfermedad. Podemos hablar también de la propagación vegetativa con material infectado. Como sabemos, es de nuestro conocimiento y del conocimiento de muchos productores que en los cítricos la mayor cantidad de plantas que se llevan a una plantación pues vienen producidas por medio de injerto. Entonces, si nosotros tomamos una planta, una yema de una planta que ya está siendo portadora de la enfermedad, entonces nosotros vamos a llevar esa planta a la plantación donde nosotros vayamos a establecer. Entonces hay que tener cuidado al momento de adquirir una planta. Lo ideal es adquirirla de un vivero que sea certificado, que sean plantas sanas, porque así nosotros pues tenemos la seguridad de que vamos a llevar a campo una planta completamente sana. Y no solo que no sea portadora del HLV, sino que hay otras enfermedades también producidas por hongos, como la gomosis, que también da muchos problemas. Entonces, al nosotros llevar una planta sana, pues estamos minimizando el riesgo de que la enfermedad pueda llegar a las plantaciones de cítricos que tenemos nosotros. Otro método de transmisión es la utilización de herramientas. Aquí también es una práctica que nosotros podemos tener muy en cuenta al momento de realizar las podas. Al momento de hacer las podas, es muy importante ir desinfectando las herramientas, ya sea una tijera, un serrucho, cualquier herramienta que nosotros vayamos a utilizar al momento de hacer podas, tiene que irse desinfectando, porque puede ser que nosotros tengamos una planta infectada en todo ese plantillo. Entonces, si nosotros hacemos la poda y justamente es de las primeras plantas que vamos a podar y no hago la desinfección de esas herramientas, vamos a estar transmitiendo a todas las plantas sanas esa bacteria. Entonces ahí se nos va a hacer un poco más grande el problema, porque como les digo, una vez que una planta se infecta, solo le podemos dar manejo, pero no tiene cura. Entonces aquí podemos ver que son tres principales métodos de transmisión. En el caso pues de las plantas, no hay muchos productores quizás de que tengan la capacidad de utilizar plantas certificadas de un vivero, pero sí en las otras dos podemos hacer la diferencia, pues al tener en cuenta que debemos de hacer el control principalmente del vector, en este caso de Diaphorina, y la utilización de un desinfectante que puede ser yodo, puede ser alcohol, al momento de cloro incluso, al momento de hacer las podas. Entonces, ahí podemos tener en cuenta ya cómo nosotros minimizamos el riesgo de propagar la enfermedad si es que ya la tenemos en campo. Ahí podemos observar, como les decía al inicio, existen dos vectores. Uno de ellos es Diaphorina citri, el que podemos ver en la imagen de la izquierda, y el otro vector es el menos conocido acá porque es principalmente se da en el continente africano, que es Triosa erythrae. Entonces, estos son los dos principales insectos que transmiten la enfermedad. Diaphorina citri pues afecta más los países tropicales porque aguanta temperaturas más altas. Entonces hay que tener en cuenta el manejo que debemos de hacerle a este tipo de insectos. Ahí podemos observar las características de él.
para que ustedes puedan hacer un monitoreo después en sus árboles, en sus plantaciones y sepan identificarlo. Hay unas características particulares de este animalito que siempre lo vamos a encontrar con las alas hacia arriba, formando más o menos un ángulo de 45 grados. Como pueden ver, el color de él es marrón, tiene un patrón ahí de manchas color marrón o café. Siempre va a estar inclinado hacia abajo, como les digo, porque es un insecto que se alimenta principalmente de la savia, de los brotes tiernos. Entonces, al momento de ir a hacer un monitoreo, un muestreo, es importante que tomen en cuenta que lo van a encontrar en mayores cantidades en los brotes que acaban de salir, en los brotes tiernos. Podemos ver ahí también en la imagen material de propagación, en este caso unas yemas de cítrico, que como les decía, si estas yemas están infectadas con la bacteria, al momento de realizar el injerto, entonces yo voy a transmitirle al patrón, aunque el patrón esté sano, voy a transmitir la bacteria. Porque en el caso de los patrones, pues nosotros, si no, podemos tener la producción de patrones en un microtúnel y vamos a tener un patrón sano, pero el problema es cuando nosotros tomamos yemas de plantas ya que son productoras, que están en campo abierto y no tenemos la certeza que si puede estar infectada o no con la bacteria. Y pues como les decía, también las herramientas, muy importante hacer su desinfectación, desinfectarla para no tener este problema al momento de realizar la poda en un árbol sano. Cuando nosotros hablamos de HLB, no podemos dejar de mencionar siempre este insecto porque es el principal vector y es ahí donde nosotros podemos hacer las prácticas de manejo para evitar la propagación, porque lastimosamente pues ahorita es una enfermedad que está propagada a nivel mundial, ya la tenemos desde hace algunos años aquí en Nicaragua, entonces hay muchas plantaciones que ya están bastante afectadas, entonces tenemos que hacer un control de este insecto para evitar su diseminación por otras áreas que tal vez no estén afectadas. ¿Pero qué es Diaphorina citri? Bueno, Diaphorina citri es un insecto de origen asiático porque ahí fue donde se descubrió primeramente, de 3 milímetros aproximadamente. Hay que tomar en cuenta que es un insecto bastante pequeño. Al momento de hacer un muestreo o un monitoreo, tengan en cuenta que apenas mide entre 2 a 3 milímetros, o sea que es bastante pequeño. Se alimenta de la savia de todos los brotes nuevos, como les decía, de la planta perteneciente a la familia de las rutáceas. Aquí les puse la familia rutáceas para que ustedes sepan pues de que allí abarca todas las especies de cítrico y que también la podemos encontrar, por ejemplo, en la limonaria, que es un hospedero de esta plaga. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer un muestreo y tenemos esta planta, hay que revisar también si está muy cerca de la plantación, pues lo ideal es eliminarla porque es un hospedero de la plaga y si nosotros la tenemos presente en un plantillo de cítrico, vamos a tener grandes poblaciones de él y se va a agravar el problema. Entonces, el principal, como les decía, las características, ahí podemos ver en la foto de la izquierda, esas son ninfas del insecto, y en la par tenemos el estado adulto, que ya es el que causa la infección. Ahí podemos ver la clasificación taxonómica y el ciclo de vida de Diaphorina. Pues como sabemos, pertenece a la clase insecta, el orden hemíptero, a la familia de los cílidos, por eso se le llama cílido asiático, en algunos lugares se le conoce como cílido asiático de los cítricos, el género Diaphorina, Diaphorina citri, la especie, y algunos nombres comunes que se encuentran, pues, dependiendo de la zona donde, o el país donde se encuentra el insecto, se le conoce como chicharrita de los cítricos, el cílido de los cítricos, cílido asiático, entre otros. Aquí podemos observar que este insecto pasa por una metamorfosis incompleta, o sea que pasa por huevo, ninfa y adulto. Sin embargo, pues en la parte de la etapa ninfal, es una plaga que tiene 5 estadios ninfales. Entonces, aquí podemos observar que primero está la primera etapa como huevo,
la ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3 y ninfa hasta llegar a la ninfa 5, que es ya cuando se acerca a la etapa adulta. Entonces, aquí hay que tener en cuenta un aspecto de que en la etapa 4 y 5 del estadio ninfal ya es una plaga que puede empezar a provocarme infectación en una planta. En los primeros tres estadios no tengo ningún problema de que me pueda causar la transmisión de la bacteria, sino un daño mecánico más que todo es lo que produce al alimentarse de los brotes tiernos, o sea, de la savia. Pero cuando ya esta plaga llega al estado ninfal 4 y 5, ahí se me convierte en una amenaza más grande para los cítricos, porque ya es portadora de la bacteria, en este caso si se alimentó de una planta infectada, y como ya va a pasar a la etapa de adulto, que es cuando ella ya puede volar, entonces va a tener la capacidad de infectarme las plantas sanas que yo tenga. Entonces, este es el ciclo de vida de él, que tener en cuenta de que lo podemos encontrar como a estado adulto o en el estadio ninfal. Aquí podemos ver cómo identificarlas. Los huevecillos son de color amarillo, claro, brillante. Las ninfas son de color anaranjado, amarillo, sin manchas, no tienen manchas como en la etapa adulta. Son aplanadas dorsoventralmente. Los adultos son de color gris. Las alas son de color marrón con patrones de manchas distintivo. Entonces, estas imágenes las puse con el fin de que ustedes aprendan a identificar todas las etapas por las que pasa el insecto y los daños que causa. Ahí podemos observar que los huevos son bastante pequeños, de color amarillo, similares a una gota de agua, cristalino. Y aquí podemos observar que pues están los cinco estados ninfales. Ya la etapa 5 ya es cuando él va llegando a la etapa de adulto, y es en estos dos estadios donde tenemos que tener cuidado porque ya la plaga pues es portadora de la enfermedad, si se alimentó de la planta infectada y me puede transmitir la enfermedad a las plantas sanas. Aquí abajo podemos observar una foto que es del una especie, una secreción serosa que ellas excretan una vez que se alimentan de la savia, y que es un daño indirecto, ya que esta es una secreción rica en azúcares. Entonces, esto me puede también ocasionar la presencia de algunos hongos como fumagina. Entonces, es un daño indirecto que me causa, ya que propicia las condiciones para que puedan desarrollarse algunos hongos que también causan enfermedades que no son muy difíciles de controlar, pero que sin embargo, si lo dejamos pasar, pues se puede convertir en una amenaza para la producción. Y pues el daño directo, que sería la absorción de savia elaborada en los brotes tiernos. Entonces, esto afecta también el proceso de fotosíntesis, ya que una hoja con la savia succionada, entonces no tiene la misma capacidad de fotosíntesis, por ende la planta pues no va a tener un crecimiento adecuado. Si es una planta que está apenas en crecimiento, posiblemente se va a retrasar en su desarrollo. Entonces, esos son los dos tipos de daños que causa este insecto, un daño directo y un daño indirecto. Bueno, ahora hablemos un poco sobre los síntomas del HLV o Wang Long Bean. Existen algunos síntomas característicos de la enfermedad que vamos a hablar de los síntomas principalmente en la planta, que es donde se manifiestan en las primeras etapas del desarrollo de la bacteria. Podemos hablar de la manifestación de un amarillamiento en los brotes tiernos, como pueden observar en la foto. La parte de los brotes tiernos, desde que van saliendo, se encuentran con un color amarillo. Las hojas son un poco más pequeñas y esto permite, pues como les decía, que la planta tenga un crecimiento más lento, que no tenga una buena absorción de los nutrientes. Y principalmente por esta característica es que se le conoce como dragón amarillo también, ya que los brotes nuevos que van saliendo, al final, pues,
toman una forma como de dragón al salir hacia un lado y hacia otro los brotes. Entonces, por eso en algunos países pues, se le ha puesto este nombre también de dragón amarillo. Existen manchas irregulares también y asimétricas, como podemos observar en las fotos de abajo. Claramente se pueden distinguir dos colores, un color verde oscuro y un color amarillento, que es característico de la enfermedad. En esta foto, quiero que ustedes se fijen bien que hay una diferencia entre el color de un lado de la nervadura central y el otro lado. Entonces, esta es una característica que vamos a hablar más adelante para cómo diferenciar entre una deficiencia nutricional y un síntoma de HLB en la hoja. Entonces, fíjense bien en esta hoja, este patrón que tienen de moteado, se le conoce como moteado difuso también porque es asimétrico. Si ustedes agarran una hoja sana, la doblan a la mitad, van a ver cómo pues la nervadura central divide en partes iguales la hoja. Entonces aquí podemos observar que a un lado tenemos un color y al otro lado tenemos un color completamente diferente. Existen otros síntomas también, siempre hablando de la parte foliar, como es el engrosamiento y el aclaramiento de nervadura con aspecto corchoso. ¿Qué significa esto? Que las nervaduras centrales y laterales pues van a tornarse un poco más cloróticas, se van a engrosar más y claramente las vamos a poder distinguir, lo que no se hace de manera tan visible cuando una hoja está sana, ya que no resalta tanto. Pues, y cuando pues, tiene este síntoma de la enfermedad, nosotros claramente vamos a ver cómo se resaltan las nervaduras centrales y laterales de la hoja. La hoja asimétrica, también como les decía, aquí hay una deformación. Si ustedes se fijan, un lado de la hoja está más ancho, el otro está más angosto, más deforme. Entonces, ese también es un signo, un síntoma característico de la enfermedad que nosotros podemos ir al campo y verificarlo con nuestros propios ojos. Cortamos hojas que se miren con los patrones de síntomas que les mencionaba anteriormente. Y después, aparte, podemos sumarle estos otros síntomas para poder hacer una identificación a nivel de campo de la enfermedad, ya que pues hacer una identificación a nivel de laboratorio es bastante costoso. Entonces, con estos síntomas, a mí me permiten poder ir al campo, ver la plantación, ver primeramente de largo el árbol, cómo se encuentra, cómo se mira, si se mira amarillo, y posteriormente ir a cortar hojas, a ver las hojas más de cerca y mirar si encuentro algún tipo de afectaciones de estos síntomas. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta estas características de los síntomas para poder hacer una identificación acertada, ya que como les mencionaba, pues a veces se puede confundir con algunas deficiencias nutricionales y podemos decir que tenemos HLB en un árbol que tal vez está sano y lo que necesita es una mayor fertilización para aportarle los elementos que están deficientes en la planta. También existen síntomas en fruto. En este caso, pues los vamos a visualizar pues solo en las plantas ya adultas que estén en producción. Hay deformación y asimetría. Pueden observar que aquí tenemos un fruto totalmente deforme y aquí tenemos un fruto que está sano. Hay una diferencia bastante grande que ustedes a simple vista la pueden ver al momento de ir a cortar una naranja o un limón, hacer un corte ahí transversal y ver que cómo, si existe o no una diferencia en cuanto a la simetría de la parte interna. Entonces ahí claramente podemos visualizar la diferencia entre un fruto sano y un fruto afectado con la enfermedad. Otro síntoma que a simple vista lo podemos identificar es la disminución del tamaño de los frutos. Si nosotros miramos una plantación que teníamos naranjas, mandarinas, limones de un tamaño y conforme va pasando el tiempo va disminuyendo el tamaño de los frutos, pues a mí ese es un indicio de que posiblemente la bacteria o la enfermedad, el HLB, me esté afectando la plantación. Entonces eso me permite a mí también tomar algunas decisiones, algunas medidas para poder manejar la enfermedad
y evitar que se me siga propagando a plantas que quizás están sanas. Entonces, hay que monitorear esto, hay que darle seguimiento a esos árboles que son sintomáticos y darle un estricto manejo, principalmente al control del insecto que es el portador, ya que pues una vez que tengamos una planta infectada, pues si es una planta y nosotros tuviéramos la certeza de que la mayor cantidad de árboles los tengo sanos, pues lo ideal sería eliminarlo. Pero si ya pues la enfermedad está apoderada de una gran parte de los árboles, pues no se puede realizar la eliminación, sino darle un mayor seguimiento, un mayor control al insecto que me está provocando la diseminación de la enfermedad. Ahí podemos ver otros síntomas característicos en frutos. La inversión de color es un síntoma muy que hace a la enfermedad identificarla fácilmente en frutos. Como sabemos, pues los cítricos maduran de la parte de abajo hacia arriba, hacia donde está el pedúnculo de la fruta. Sin embargo, cuando hay afectación por esta enfermedad, hay una maduración invertida. ¿Qué significa esto? Que las frutas me van a empezar a madurar desde la parte donde está el pedúnculo, o sea, desde la parte que está adherida a la rama, hacia abajo. Entonces, si yo miro un fruto que tiene esta inversión de colores, es un síntoma de HLB, y en este caso podemos ver también la base del pedúnculo que se encuentra verde cuando el fruto está maduro. Entonces aquí podemos observar que cuando está verde, pues él tiene que estar de color verde también, y cuando está maduro, pues también debe de madurar, debe de cambiar de color, cosa que no lo hace cuando está el problema de HLB. En la semilla también existe un aborto de la semilla. Ahí podemos observar cómo es el aspecto de una semilla normal, una semilla sana y una semilla abortada, que en este caso pues pierde la viabilidad para poder generar una nueva planta. Entonces, si nosotros al momento de cortar una naranja, partirla a la mitad y miramos este tipo de semilla abortada, también es un síntoma de la enfermedad. Podemos observar que hay pocas semillas y las pocas que hay están arrugadas, pues, y de color café. Entonces, eso me dice a mí que también posiblemente tengo la enfermedad en las plantas, y de esa forma nosotros podemos darle seguimiento a estos síntomas para identificar cuáles de ellos tengo presente, ya sea en la planta o ya sea en el fruto, porque puede ser que la planta se mire de un aspecto sano y tal vez están los síntomas del fruto, o puede pasar viceversa, que tal vez tengo los síntomas en la planta y los frutos me están saliendo sanos. Eso va a depender principalmente del tiempo que tiene esa planta infectada, porque es una enfermedad pues que es asintomática en los primeros años. Los primeros síntomas se empiezan a ver más o menos a los 2-3 años, dependiendo del manejo, dependiendo de las fertilizaciones que se le hagan a las plantas. Y pues si es una planta que adquirió la bacteria en el campo una vez trasplantada, o si ya venía de vivero, o de donde nosotros la adquirimos la planta, si ya venía con la infección, pues una planta que no va a comportarse de la mejor forma una vez que llegue al campo, porque ya se está apoderando desde pequeña la planta, la bacteria, y pues le va a impedir un buen desarrollo. Existen otros síntomas también, siempre en el fruto hay un mayor espesor y reverdecimiento de la cáscara, o sea, la cáscara se pone más gruesa. Hay un aumento de la acidez también. Ahí podemos observar una niña que está comiéndose una naranja y pues con la cara nos dice todo, que está bastante ácida. Entonces, hay un aumento de la acidez, principalmente en este caso pues las naranjas y las mandarinas, que deberían de ser dulces pues al momento de su madurez fisiológica. Y otro síntoma es la caída prematura de frutos. Nosotros podemos ir a un árbol y a veces podemos encontrar que muchas de las frutas se cayeron antes que maduraran, o maduraron pero todavía no habían llegado al tamaño que realmente tenían que llegar. Entonces tenemos que monitorear esa parte, ver si hay frutos que al momento de la producción
tengan una caída considerable de frutos pequeños, eso a mí me dice que puede estar presente la enfermedad. Y pues como les decía, aquí lo importante es tomar medidas de manejo, medidas de control en el caso del insecto, para evitar que el problema se haga más, un poco más grande. Entonces, ya podemos observar que los síntomas, hay síntomas en hojas y síntomas en fruto, lo que me permite a mí pues tener las herramientas necesarias para identificar en cualquier etapa, ya sea en la etapa vegetativa o en la etapa productiva de la planta, y poder hacer un buen diagnóstico de la enfermedad. Aquí les voy a hablar un poco de esta parte porque, como les decía, hay mucha confusión a veces entre las deficiencias nutricionales y los síntomas de HLB. Entonces tenemos que estar claros de que si es una deficiencia nutricional o es HLB al momento de hacer un diagnóstico. En el caso de la hoja amarilla y los cítricos, es importante, como les decía, determinar si estamos en presencia de una deficiencia o de esta peligrosa enfermedad, pues que ha ocasionado daños bastante grandes, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, podemos observar aquí una deficiencia de nitrógeno. Claramente, pues, se puede observar diferencias en cuanto a coloración. Las manchas en el caso del HLB, como les decía, son asimétricas. No sé, y podemos ver aquí que a ambos lados de la hoja se encuentran los mismos síntomas, el mismo color, el mismo patrón de color. Y en caso del HLB, pues hay una diferencia bastante marcada en cuanto a un lado de la hoja y el otro. Entonces ahí podemos observar cómo diferenciar entre una deficiencia de nitrógeno y una deficiencia y el síntoma de HLB. Otra deficiencia que podemos comparar es en el caso del fósforo. Aquí pues no creo que haya, pueda haber alguna confusión, ya que son totalmente distintos. Las deficiencias de nitrógeno, de fósforo, comienzan por la parte apical de la hoja, bajando hacia la parte del peciolo de la hoja, cosa que no sucede con el síntoma de enfermedad HLB, ya que en toda la parte de la hoja, pues se ven los signos característicos. La deficiencia de magnesio, también aquí tenemos una clara diferencia, ya que principalmente tengamos en cuenta que a ambos lados de la hoja se mide el mismo patrón, el mismo color. Aquí queda de color verde las nervaduras de centrales y laterales, ya que, como les decía, el magnesio pues también es un elemento muy importante en la fotosíntesis, ya que ayuda bastante al proceso de fotosíntesis. Es el núcleo de la clorofila. Entonces, la clorofila es la que le da un aspecto de color verde a la hoja. Entonces, al tener una deficiencia de magnesio, va a tener deficiencia de clorofila también, y por ende vamos a ver un amarillamiento en la parte de la hoja. Y en el caso, pues, como les decía, en el HLB es bastante distinto. No sé si ustedes puedan ver claramente la diferencia, o si todavía después de esto les va a costar un poco hacer la identificación exacta y hacer la diferencia entre una deficiencia y un síntoma de HLB. Ahí tenemos otras deficiencias en el caso de los cítricos. Deficiencia de zinc también. Hay una clorosis, un amarillamiento, siempre van a quedar las nervaduras de color verde. La deficiencia de manganeso pues se manifiesta de la parte de abajo, del peciolo hacia arriba, hay un color más verde y la parte de amarillamiento a los lados. La deficiencia de hierro, muy parecida a la de zinc, sin embargo, pues ahí lo que cambia es las tonalidades de los colores. En una pues hay un poco más de amarillamiento y en la otra es un poco más claro. Y en el caso de la deficiencia de calcio, pues que se manifiestan en los bordes de la hoja, de los bordes hacia adentro. Esto pues va a depender lógicamente de qué tan deficiente está ese elemento en la planta, ya que si es una deficiencia pero es baja, entonces
los síntomas no se van a ver quizás como en la imagen, van a ser un poco menos, no se van a ver claramente. Pero ahí pues la idea es de que ustedes aprendan a diferenciar para hacer un buen diagnóstico y a veces tomar la mejor decisión, porque puede ser que yo necesite el control del vector y puede ser que lo que yo esté necesitando en mis árboles es una buena nutrición, una buena fertilización para aportar los elementos que están deficientes. El monitoreo de la plaga es muy importante, ya que nos permite darnos una idea de cómo están los niveles poblacionales de este insecto. El muestreo sirve con el fin de procurar buscar plantas de cítricos, preferentemente en crecimiento. No hay que buscar plantas que sean muy viejas, como les decía al inicio. Esto con el fin de hacer un buen muestreo, ya que el insecto se encuentra en los brotes tiernos. Es necesario conocer que los árboles adultos, los cílidos se ubican en los brotes tiernos y en el contorno de la finca. Al momento de hacer un muestreo, hay que tomar en cuenta que lo debemos de hacer en la periferia de la finca, ya que en la parte central pues, el insecto no lo vamos a encontrar como lo encontramos en cantidades en las partes de la periferia. Entonces podemos hacer un muestreo, podemos tomar un árbol de la parte norte, un árbol en la periferia de la parte sur, este, oeste, en los cuatro puntos cardinales y tomar alrededor de cinco árboles como muestra. Existen diferentes tipos de muestreos, pero entre los principales pues, vamos a mencionar los que son más comunes y los más fáciles para poder monitorear el insecto. Vamos a hablar, por ejemplo, del método de golpeteo en rama. Este es un muestreo que se realiza con una hoja de papel blanco, como se mira ahí en la foto. Y lo único que utilizamos es un tubo más o menos de unos 50 centímetros de largo, que puede ser de PVC. Y pues como lo indica el método, lo que vamos a hacer es un golpeteo, golpear las ramas para botar el insecto a la parte de la hoja. Y de esa forma nosotros podemos contabilizar después qué cantidad de insectos adultos o ninfas puede haber en la hoja y de esa forma pues tener una idea de cómo está la dinámica poblacional de la Diaphorina citrix. Aquí podemos tomar cuatro rebrotes por árbol y después contabilizar para ver cómo se está comportando la plaga en diferentes etapas, en diferentes meses del año. Pues esto no debe ser solo en una etapa. Hay que tomar en cuenta que el muestreo se hace con más frecuencia cuando la planta está con rebrotes nuevos, que en este caso pues en el invierno. Otro método es el método de las trampas amarillas. Aquí pues podemos observar que se está monitoreando con trampas amarillas pegajosas. Estas trampas tienen más o menos un tamaño de entre 20 y 30 centímetros y pues se le aplica un adherente que puede ser miel, podemos utilizar miel, un aceite y pues si podemos, tenemos al alcance, podemos utilizar un atrayente que atrae la feromona para atraer al insecto y que va a tener una mayor eficacia. En este caso pues hay algunos productos, el Zapicol es un producto que ya viene especialmente para trampa amarilla. Entonces, él suelta un olor que le atrae también. Aparte de que la plaga se siente atraída por el color amarillo, esta va a ser atraída por el olor también característico de este producto y vamos a tener una mayor eficacia, una eficiencia mayor de las trampas amarillas. Y el otro monitoreo es el monitoreo directo que se realiza directamente en campo. Nosotros vamos a la parcela, vamos a elegir siempre los árboles donde vamos a tomar las muestras y lo que hacemos es visualizar, ya sea con la ayuda de una lupa, porque como les decía, son insectos bastante pequeños. Entonces con una lupa nosotros podemos verificar los rebrotes nuevos, podemos elegir unos cuatro rebrotes por árbol y ver si yo encuentro el insecto en la etapa adulta o en ninfa y de esa forma pues con estos resultados pues nosotros podemos tomar una decisión más acertada de qué tipo de método de control le voy a
a dar a este insecto. Entonces, ahí queda opción de ustedes, tienen tres opciones para poder ir a los árboles y de esta forma mirar cómo están los niveles poblacionales de Leporina citri, que es lo que nosotros podemos hacer, el control de este insecto para no permitir que la bacteria se siga o la enfermedad se siga apoderando de los árboles que todavía puedan estar sanos. En el caso de la enfermedad, también a nivel de campo se puede hacer una prueba que es muy fácil, que también nos permite identificar de cierto modo en un porcentaje alto de confiabilidad. En este caso no es el insecto, sino la enfermedad. ¿Qué vamos a utilizar en este caso? Yo normal del que venden para curar heridas, para limpiar, para lavar, y una lija de calibre 180. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos al campo, tomamos hojas que nosotros miremos con los síntomas característicos de la enfermedad, que ya los miramos anteriormente, y nosotros vamos a tomar también hojas que se encuentren con las características de una hoja normal, o sea, una hoja de color verde, oscuro o verde claro, dependiendo de la edad de la hoja. Y entonces nosotros vamos a hacer dos pruebas, una en la hoja que nosotros pensemos, de acuerdo a los conocimientos que tengamos, que están infectadas, y la otra prueba con las hojas que se encuentren de color normal, pues. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Con la lija se hace un raspado en la parte del as y el embés, o sea, las dos caras de la hoja, y eso va a soltar un polvillo que pues, es parte de la hoja. Entonces lo podemos hacer de dos formas, directamente en algo, un plástico que pongamos en una mesa, o lo podemos hacer en una bolsita donde nosotros echamos ese polvillo que soltó la hoja, y luego vamos a echarle unas dos gotas o tres gotas de yodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que hay es una reacción química, ya que cuando la planta está infectada, la hoja tiene una acumulación bastante grande de almidones, ya que como está obstruido el sistema vascular de la planta, entonces en la hoja queda una gran cantidad de almidones, que son carbohidratos también. Entonces, al entrar en contacto con el yodo, provocan un cambio de color, que en este caso se torna de color café, color tirando como a morado. Entonces, lo que no va a pasar en el caso de una hoja sana. Entonces, ahí podemos ver la diferencia entre una hoja sana y una hoja que tenga la enfermedad. De esa forma, nosotros podemos diagnosticar si tenemos o no la enfermedad en campo. Les digo, es algo fácil que se puede hacer. El nivel de confianza de esta prueba es alto, ya que, como les comentaba anteriormente, hacer una prueba en laboratorio que ya es bastante costosa y no tenemos mucho la capacidad de realizarla. Entonces, de esta forma, yo también puedo verificar si tengo o no la enfermedad. Ya pues a ustedes les queda eso, que si quieren hacerla, ponerla en práctica para que vean si hay una diferencia o no entre una hoja que hayan elegido con los síntomas y una hoja que hayan elegido que ustedes piensen que está sana. Entonces, por eso era la idea también al inicio, de que ustedes sepan diferenciar entre una deficiencia y los síntomas del HLB, para que al momento de hacer esta prueba, si la llegaran a hacer, ustedes sepan tomar las muestras de la hoja. Tienen que ser hojas que no sean muy tiernas, porque al momento de realizar el raspado también se van a dañar con facilidad. Entonces, se recomienda hojas adultas, que la hoja más vieja es donde hay mayor acumulación de almidones, como les decía, en el caso de que sea portador de la enfermedad de la planta. Bueno, ya cuando hablamos de manejo, como les decía, aquí solo vamos a hablar de manejo, porque el control pues se realiza solo con el insecto. En el caso de manejo, pues las estrategias para el manejo de la enfermedad son tres principalmente, son las principales. Plantar patrones sanos producidos en vivero protegido. Esta es una estrategia pues que nos permite minimizar un poco el riesgo de llevar la enfermedad a una plantación,
Sin embargo, hay que tener en cuenta algo aquí. El hecho de que yo consiga una planta certificada, una planta sana, no significa que esa planta nunca se me va a infectar de la bacteria, ya que una vez estando en campo abierto, está expuesta al insecto y de esta forma se me puede contaminar. Entonces aquí hablamos más que todo de minimizar el riesgo. Ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta que tenemos que hacer un estricto manejo, control de la enfermedad para no permitir que el insecto que porte la bacteria me contamine esa planta y de esa forma se propague a toda la plantación. En el caso de la inspección y eliminación de plantas con síntomas, como les decía, también esta es una estrategia pues, que se tomó en cuenta mucho en otros países y que al final, pues, una vez que la enfermedad estaba propagada por muchos lugares, por muchos árboles en las plantaciones, pues se dejó de hacer porque no es tan factible estar eliminando, qué sé yo, si una planta está con un 50% de afectación en los árboles, no podemos hacer una eliminación de toda la mitad de la plantación, porque eso significa que no tendríamos producción. Y entonces, si fuera el caso de que son una o dos plantas que están afectadas y yo tengo la certeza de que las otras están sanas, sí sería una buena idea eliminar esas plantas para que se elimine el inóculo de la enfermedad. Pero esto, pues, hay que tomar en cuenta muchos criterios, la parte económica, para poder tomar una decisión de ese tipo. Y, pues, lo otro principal, como les decía, es el control del vector, que en este caso sí, pues, vamos a hablar de diferentes métodos de control. Se puede hacer el control biológico. En el caso de los hongos entomopatógenos, es uno de los de las alternativas que se están poniendo en práctica, ya que representan un gran potencial como agentes de control, ya que estos constituyen un grupo de más de 750 especies que al dispersarse en el ambiente provocan infecciones fúngicas en las poblaciones de insectos. Entre los más usados podemos mencionar los siguientes: tenemos el Bauberia bassiana, Bacillus thuringiensis, Metarhizium anisoplae, y Lecanicilio lecani. No sé, tal vez ustedes ya han escuchado de esta parte porque los bioinsumos pues están siendo promovidos a nivel de INTA como una opción más amigable con el medio ambiente para dejar de hacer abuso, el uso y abuso excesivo de insecticidas químicos o productos químicos. Entonces, esto viene a ser una opción bastante buena para que el productor pueda manejar este insecto o cualquier otro tipo de insecto con alternativas de que sean un poco más amigables con el medio ambiente y pues evitar, como les decía, el uso excesivo de estos productos sintéticos, que muchos de ellos son bastante dañinos, bastante tóxicos, residuales, dejan residuos en la fruta. Entonces, por otra parte, pues dañan los insectos benéficos, los matan. Entonces, aquí pues estos hongos entomopatógenos vienen a ser una otra alternativa para el control de este vector. Podemos hablar un poco de las ventajas, son, como les decía, amigables con el medio ambiente, no son persistentes, reducción de residuos de pesticidas. Les decía, al usar nosotros productos de origen biológico, estamos haciendo una reducción de los insecticidas sintéticos, los insecticidas químicos, y eso pues favorece a nuestra salud, favorece al medio ambiente. Tienen una especificidad de acción. ¿Qué me dice esto? Que son hongos entomopatógenos específicos para determinadas plagas, para determinadas, en el caso de que sean acción fungicida, para determinado hongo. Entonces yo tengo la opción de utilizar el bioinsumo o el insecticida biológico que tiene una mayor eficacia, en este caso, pues, en diaforina. Hay un incremento de la actividad de enemigos naturales. Como son muy específicos para los insectos, no provocan daño a los enemigos naturales, lo que no pasa con los insecticidas químicos, ya que se llevan, pues, insectos benéficos y los insectos que nos están atacando los cultivos.
Hay una aplicación, no se necesita equipamiento convencional, ya que como no son, no provocan daño pues a la salud humana, entonces no es necesario que yo esté aplicando un insumo biológico con todo ese equipamiento que lo debo de utilizar al momento de utilizar un químico, donde se puede fácilmente intoxicar el que está aplicando. El bajo costo de producción, algunos de estos productos pues se pueden adquirir y también se pueden multiplicar. Entonces también eso me permite a mí estar haciendo una producción de los productos que yo voy a usar. Una vez que yo aprendo, por ejemplo, a hacer la multiplicación de algunos de ellos, entonces se podría también bajar los costos de producción. Bueno, existen también algunas desventajas que sujeto a la influencia ambiental, pues esto también, si bien es cierto, es una desventaja, pero también podemos manejarlo, ya que cuando hablamos de la influencia ambiental, como son organismos vivos, esto pues la aplicación tenemos que tener cuidado de hacer las aplicaciones en horas tempranas o en la tarde preferiblemente, porque este tipo de hongos entomopatógenos fácilmente mueren cuando los aplicamos de forma incorrecta. En este caso, pues, a mediodía, si nosotros hacemos una aplicación a mediodía, vamos a bajar el porcentaje de hongos que van a hacer su trabajo. La pérdida de persistencia, pues como ellos están a expensas de las condiciones ambientales, si no les favorecen estas condiciones, van a morir gran parte de ellos, hay una pérdida de la persistencia. La velocidad de acción, esto también hay que tener en cuenta que los hongos entomopatógenos no hacen una acción tan rápida como lo hacen los insecticidas químicos, entonces hay que esperar un poco para poder ver los resultados. Esto pues es importante porque nosotros podemos hacer las aplicaciones de forma preventiva y de esa forma pues nosotros no vamos a tener la necesidad de ver una acción inmediata porque estamos controlando de forma temprana la plaga. Los costos relativos en comparación con los insecticidas químicos pueden no ser compatibles con algunas prácticas de manejo. Por ejemplo, si voy a hacer la aplicación de un insumo biológico, yo no puedo estar aplicando un insecticida químico porque mataría a este tipo de organismos. Entonces, a veces no se puede hacer una combinación de algunas prácticas cuando se realiza la utilización de este tipo de producto. El inóculo pierde viabilidad en el tiempo también. Va a llegar un momento en que quizás el producto ya no va a estar haciendo el mismo efecto. Entonces, las aplicaciones a veces pues tendrían que ser un poco más frecuentes. Pero si comparamos entre las ventajas y las desventajas, vamos a ver de que tiene unas ventajas mucho mayores que las desventajas que las podemos manejar, por ejemplo, como les decía, las aplicaciones que se hagan de la forma correcta, evitar algunas prácticas que influyen en que no hagan una buena acción. Entonces, esa es una buena opción para el control de esta plaga que debemos de tener en cuenta que es bastante, que está afectando bastante por los cítricos de nuestro país. El mecanismo de acción de estos hongos, para que ustedes más o menos entiendan cómo funciona. Pues esto inicia con las esporas, cuando las esporas son retenidas en el pigmento del insecto, donde se inicia la formación de un tubo germinativo, comenzando el hongo a excretar algunas enzimas tóxicas. Estas enzimas degradan la cutícula del insecto. Cuando hablamos de la cutícula, estamos hablando, por así decirlo, de la piel del insecto, y dice que coadyuvan con el proceso de penetración por presión mecánica. Entonces, una vez que el insecto se contamina con el hongo, este empieza a penetrar la cutícula hasta que llega a la parte interna del insecto. Una vez dentro, el hongo desarrolla cuerpos hifales, que son como pequeñas ramificaciones que invaden diversos tejidos musculares, ocasionando la muerte del insecto después de haber un rango entre 3 a 14 días. Esto dependiendo pues del nivel de infección que se realizó, y de esta forma pues lo que se hace es que el hongo
se multiplica en la parte interna del insecto y empieza a esporular. Y entonces, una vez muerto, pues el insecto, el hongo, lo que inicia un crecimiento micelar e invade todos los órganos del hospedero. Finalmente, las hifas penetran la cutícula, en este caso sí, de la parte interior a la parte exterior, y salen a la superficie, donde inician la formación de nuevas esporas que posteriormente pueden contaminar otros insectos. Entonces, la acción de estos hongos también, en algunos casos, cuando se produce una infección en un insecto, esto me permite que el hongo se pueda seguir multiplicando, ya que se alimenta de la parte interna de ellos. Y pues una vez que se muere el insecto, las esporas salen y pueden contaminar otros insectos que estén en el exterior. Ahí podemos ver en esa imagen cómo es el mecanismo de acción de ellos. La primera etapa, pues, es la etapa de penetración de las esporas del hongo. Aquí podemos observar ya cuando está totalmente infectado, entonces llega a un punto donde todas esas esporas vuelven a salir y pues pueden contaminarme otro insecto, que puede ser de la misma especie o quizás de otro tipo de insecto. Ahí podemos observar en estado ninfal una ninfa que está totalmente cubierta por las esporas del hongo, y aquí podemos observar que también hay un adulto que ha sido infectado con el hongo, y pues este va en su momento, primero deja de alimentarse y posteriormente inicia el proceso de infección interna hasta que por último muere. Y esta es una de las principales ventajas que tiene el uso de bioinsumos, el uso de estos hongos entomopatógenos, que nos permiten hacer un control eficaz, y también si las condiciones lo permiten, pues puede durar y puede infectar al hongo, a un insecto, y después puede infectar, una vez salido de ese insecto, a otro tipo de plaga. El uso de también parasitoides, en este caso, una avispa se llama Tamaricia radiata, es un insecto parasitoide natural de Diaphorina citri, el principal parasitoide de esta plaga. Esto significa que la hembra pone los huevos sobre el huésped, que en este caso son las ninfas. Ahí podemos observar en la foto de abajo, en la imagen de abajo, en la parte derecha, cómo está ovopositando en una ninfa. ¿Qué significa esto? Que ella pone los huevos en la ninfa, entonces es similar a lo que pasa con el caso de los hongos. Una vez que los huevos están en la parte interna de la ninfa, se empiezan a desarrollar hasta que sale la larva, y esta empieza a alimentarse de esa ninfa, entonces por ende pues va a morir, y de esa forma no se permite que los niveles de adultos sean mucho, mucho más altos, porque se están controlando desde la etapa ninfal. Entonces otra técnica que se ha utilizado en algunos lugares, lo único pues de que tiene el inconveniente pues que no se encuentra mucho este tipo de insectos de manera natural, entonces hay que hacer una multiplicación de ellos también, pero es una opción que ha dado resultado ya con algunos compañeros ahí de Lipsa, han hecho esta la liberación de hongos y ha dado buenos resultados en el control de la plaga. También hay que tomar en cuenta el control, en este caso, el manejo de la enfermedad con la parte de la fertilización. La fertilización hace que una planta sea más tolerante a las plagas y a las enfermedades que lo atacan, ya que optimiza el crecimiento de las plantas. Entonces aquí pues me les puse un pequeño plan de fertilización de acuerdo a las edades. Como sabemos, la fertilización va en dependencia de la etapa fenológica del cultivo, entonces en dependencia de eso son las exigencias en los elementos. Aquí principalmente pues hablamos de nitrógeno, fósforo y potasio, que son los tres elementos que la planta necesita en mayores cantidades, y podemos ver que en las primeras etapas pues la planta necesita en una edad entre 1 a 2 años 40 a 80 gramos de nitrógeno,
de 20 a 80 gramos de fósforo y más o menos entre 0 y 30 gramos de potasio. En las primeras etapas, pues, tenemos que tener claro que la planta lo que necesita un poco en mayores cantidades es el fósforo, ya que es un elemento que la planta lo necesita para que su sistema radicular se desarrolle mucho más vigoroso, y no es tan necesario pues la parte de potasio, porque el potasio es un elemento que lo aprovecha mejor la planta cuando está en el periodo de fructificación. Lógicamente, pues sí tenemos que hacer aplicación con los tres elementos, no solo con los dos primeros, ya que aunque sea en pequeñas cantidades, todos estos elementos son necesarios. Entonces ahí podemos observar que en dependencia del crecimiento de los árboles, pues va también en crecimiento la cantidad de elementos que vamos a aplicarle a la planta. Y pues cuando ya llega a una edad más o menos de 10 años, que ya es un árbol adulto, pues ya los elementos van a ser un poco parecidos año con año, ya que los requerimientos en cuanto a estos elementos van a ser similares, porque ya la producción ya es estable. Entonces, la producción también tiene mucho que ver en cuanto a la fertilización. De acuerdo a la producción, se realiza la fertilización, ya que si son plantas altamente productivas, pues van a tener un desgaste más rápido, van a necesitar mayores cantidades de estos elementos. Entonces, pero cuando llegamos a una edad ya de 10 años hacia arriba, ya sabemos que la producción es estable y que por ende vamos a necesitar casi las mismas cantidades de estos fertilizantes. Otro método de control cultural, en este caso sería el uso de trampas amarillas, que también ya lo habíamos hablado, ya que las trampas amarillas, anteriormente habíamos hablado de la parte de muestreo para monitorear la plaga, pero cumplen doble función, ya que una vez que yo instalo trampas amarillas, pues también me permite, además de conocer cómo está el nivel poblacional, también estoy ejerciendo un control, ya que todos los insectos que quedan adheridos a la trampa amarilla, pues lógicamente van a morir. Entonces, de esa forma, pues también se baja la población de insectos. En este caso, pues las trampas se ubican, si yo ya las necesito con el fin de controlar, tengo que hacer uso de más trampas por manzana o por hectárea. Cuando hablamos solo de monitoreo o solo de muestreo, podemos utilizar unas, qué sé yo, cuatro, una en cada extremo, pero si ya lo hacemos con el fin de control, tenemos que utilizar, entre más trampas tengamos, pues mayor va a ser el control que se ejerza con este tipo de manejo. Entonces, ahí puedo estar haciendo el monitoreo y el control al mismo tiempo. Las trampas, como les decía, se ponen en la parte de los brotes tiernos, principalmente cercanos a los brotes tiernos. La altura hay que tomar en cuenta que debe hacerse entre 1.2 y 1.5 metros de alto, ya que esta plaga de Furina citria aprovecha las corrientes de viento para poder movilizarse. No tiene un rango de altura muy alto, entonces si nosotros las ponemos demasiado altas, posiblemente pues ellas van a sobrevolar, van a volar por la parte baja y no vamos a tener no vamos a tener los resultados que nosotros queramos con las trampas amarillas. Debe de hacerse siempre en la parte externa, no dejarlas muy, muy en la parte central del árbol, ya que en la parte externa es por donde pasan la mayor cantidad de insectos. Entonces ahí podemos monitorear no solo de Diaphorina citri, sino también otros insectos pequeños, mosca blanca, algunos áfidos. Entonces las trampas amarillas son muy importantes para monitorear y controlar de manera efectiva las plagas. La eliminación de plantas hospederas también es una práctica que debemos tomar en cuenta. Al inicio les mencionaba que hay una planta que es uno de los principales hospederos, en este caso la Murraya paniculata, que se le conoce comúnmente como limonaria, que es muy común en distintas fincas. Muchas veces, por desconocimiento, tenemos en los callejones como adorno, como una planta ornamental. A veces, para que se miren más bonitas las entradas de la finca, pues existe esta especie. Y tenemos que tomar en cuenta que donde tenemos esta especie, esta limonaria,
va a haber una gran cantidad de insectos y entonces vamos a estar haciendo aún más grave el problema. Entonces lo ideal es eliminarla y no solo cortarla, sino también debe de quemarse. Una vez eliminada, pues se corta, se quema y se puede utilizar en la parte del tronco un herbicida sistémico para evitar que sigan los rebrotes saliendo, porque como les decía, la bacteria siempre va a estar en tejido vivo, independientemente de que yo corte un árbol, por así decirlo, infectado y yo dejo los rebrotes, siempre en cada rebrote que venga, ahí puede estar la bacteria y ahí va a llegar el insecto a alimentarse y el problema siempre lo vamos a tener. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es una eliminación completa, no solo cortarlo, sino también quemar la parte vegetal y también hacer, si no lo podemos arrancar el tronco, pues utilizar un herbicida sistémico para que evitar la salida de brotes nuevos. En el caso del control químico, lo hemos dejado último porque, como sabemos, pues los químicos no son amigables con el medio ambiente, sin embargo, es el método que más se utiliza. Este método de control debe ser usado de forma responsable, haciendo uso de productos que no sean muy persistentes. Debe realizarse también, si vamos a utilizar productos químicos, la rotación de ingredientes activos, con el fin de no crear resistencia, ya que si nosotros estamos utilizando siempre el mismo producto, vamos a crear una resistencia en los insectos, no solo en este insecto, sino en cualquier insecto que nosotros queramos controlar. Entonces va a llegar un momento donde yo esté aplicando este insecticida y no le va a hacer nada a la plaga. Entonces, si nosotros vamos a hacer uso de insecticidas sintéticos, químicos, entonces tengamos en cuenta que esta es una práctica que tenemos que tomar de estar rotando productos, ingredientes activos, no nombres comerciales. Aquí yo hablo de ingredientes activos porque en el mercado pues existe una gran diversidad de nombres comerciales que al final de cuentas son el mismo ingrediente activo, solo lo que cambia es nombre comercial. Entonces yo puedo decir que estoy utilizando tres productos diferentes cuando en realidad lo que estoy utilizando es tres productos con el mismo ingrediente activo de tres casas comerciales. Entonces en este aspecto pues es muy importante para no crear la resistencia. Existen algunos productos que se han probado en el control de Diaforina citri que han dado buenos resultados y que son, como les decía al inicio, sistémicos. ¿Por qué sistémicos? Porque a mí no me sirve de mucho estar haciendo control con un producto que es de contacto. Peor si yo hago una aplicación mal hecha, que la hago en horas de la tarde cuando la plaga no la encuentro. Entonces, un producto sistémico se trasloca a la planta, va a quedar el producto ahí impregnado. Entonces, una vez que la plaga llega a alimentarse del tejido vegetal, se va a infectar, lo que no pasa con un producto de contacto, ya que, como su nombre lo indica, tiene que hacer contacto con el insecto para poder matarlo. Y si yo, por ejemplo, estoy haciendo la aplicación y la hago, qué sé yo, a mediodía, entonces a mediodía, si ustedes van a hacer, hay que tomar en cuenta también eso. Si yo voy a hacer un monitoreo, no voy a ir a mediodía a monitorear una plaga. Por lo general, la mayoría de las plagas, los insectos, se deben de monitorear en las primeras horas del día, que es cuando ellas están aprovechando para alimentarse, ya que como igual son seres vivos, pues no trabajan cuando están en las horas más con mayor cantidad de luz solar. Entonces, igual pasa con los insecticidas. Si yo estoy aplicando un insecticida y lo aplico cuando el sol está muy fuerte, en ese momento no van a haber muchas plagas. Entonces, si es de contacto, no voy a tener un buen control. Ahí podemos mencionar algunos ingredientes activos como el imidacloprid, tiametosan, leandacialotrina y algunos nombres comerciales, sin ánimo de hacerle propaganda a ninguna casa comercial. El tiametosan, deltametrina, espirotetramate, que es otro ingrediente activo también ahí, que son productos sistémicos y que según algunos estudios pues son los que mayor resultado han dado en cuanto a control de esta plaga de Diaforina citri. Entonces hay que tener en cuenta principalmente que sean productos sistémicos
y el momento de la aplicación para tener un mejor resultado, si es el caso de utilizar un producto químico. Bueno, eso ha sido lo que les venía a compartir el día de hoy. No sé si tienen preguntas, pues creo que es el momento de que pasemos a la etapa de las preguntas sobre el tema que hemos visto el día de hoy. Si tienen algún aporte que quieran hacer, aquí estamos para...